mis damitas y caballeros. Hoy es el tercer día que estamos en Cantabria, es miércoles y hace mejor tiempo que ayer. Ayer hizo bastante malo, por la tarde hizo un poco mejor y pudimos pasear un poco, pero en general fue un día más revuelto y hubo que estar pendiente del tiempo, de la lluvia sobre todo, porque bueno, nos podíamos haber mojado. Y bueno, comimos en un sitio fantástico que se llama La Esquina o la Taberna de Ernesto, que nos gustó muchísimo la comida, muy buena calidad, precios, lo recomendamos un montón, comimos fenomenal y la verdad es que bastante económico. Y hoy, como hacía mejor tiempo para aprovechar, hemos decidido venir a Comillas. Comillas es una localidad aquí en Cantabria muy, bueno, muy turística. Y nosotros no lo conocíamos y estamos impresionados de lo bonito que es, nos está gustando muchísimo. Aquí detrás podéis ver el seminario, que es la universidad, tengo entendido, por favor corregidme si me equivoco. Y es precioso, 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 nos está gustando muchísimo. Ahora mismo estamos en los jardines del Palacio de Verano del Marqués de Comillas y es muy bonita esta casa, es una preciosidad. No sé si entraremos a verla por dentro, me parece que no, pero bueno, si entramos os enseñaré unos clips si dejan grabar. Os la enseñaré por fuera, es de verdad una preciosidad. Y tiene unos jardines inmensos. Aquí ha estado Obi corriendo hace un momento, que lo habréis visto. Y enfrente, bueno, está el seminario, como podéis ver. Muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Bueno, aquí como veis están llegando los invitados del marqués, que tiene una recepción, parece ser. Ahí van todos con sus mejores galas. Muy elegantes, muy elegantes. Se estaban quejando que no han ido a recogerles con el coche hasta abajo porque tienen un buen cacho para subir. Bueno, esto dice Edu que es arenisca rosa y que esto no lo hay aquí en España y han debido traerlo de otro país, dice que quizás de la República Checa. Así que impresionante. Este es el color real de la piedra, no estoy usando ningún filtro ni nada, es de color rosa empolvado, así como topillo, muy bonito. Y es así, todo el edificio es precioso, de verdad. Thank you.
aquí en Suances. Aquí detrás veis la playa de los Locos. Espero que me podáis oír por encima del viento, que igual se oye mucho dentro de esta cámara. Y hoy está haciendo un día espectacular. Como podéis ver, estoy en tirantes. Y hemos estado toda la mañana en la playa de la Concha de Suances, disfrutando del sol. A ver, no hace calor, pero hace lo suficientemente bueno como para poder estar en bikini un rato cuando no sopla el viento, si no hay que ponerse algo un poco por encima. Y está de verdad increíble, la mejor época para nosotros para venir. Ahora hace más calorcito y hemos decidido cambiar de sitio y hemos venido aquí a la playa de los Locos. Hemos venido a un bar que se llama El Castillo de los Locos, está genial. Vamos a comer ligerito porque hemos estado comiendo demasiado estos días y ya os diré qué tal. Y ayer estuvimos en Santillana del Mar por la tarde y fue fantástico. Qué bonito es, de verdad, es una auténtica maravilla para ir a verlo. Os lo recomiendo muchísimo. Y nada, vamos a ver qué comemos aquí, en este bar tan guay, que os lo voy a enseñar ahora mismo.
No le gusta, no, no le gusta mucho, no. ¿No te gusta Ovillo? Ovillo, bonito. Muy buenas mis chicos y chicas, es el último día que estamos en la costa cantábrica, de hoy es viernes y estamos en la playa del Sable de Tagle. La playa de Tagle, esta se llama el Sable, que tiene varias playas y esto es una auténtica maravilla, es de verdad es una preciosidad. Os voy a enseñar un poco aquí alrededor y os voy a enseñar el bañador que llevo puesto, que es una monada y se llevan un montón las rayas, así que esa temporada las rayas verticales están muy de moda, chicos, para que os busquéis alguna prendita que tenga rayitas, que seguro que alguna tenéis en el armario por ahí escondida. Espero que me oigáis por encima del viento de la playa y os voy a enseñar esto, que de verdad es otro pequeño paraíso, una maravilla.
mañana fantástica en la playa del Sable de Tagle. Hemos venido a comer aquí a un mesón de casi de carretera, se podría decir, aunque no está en la carretera, pero está muy cerquita de la carretera, que se llama Casa Gerardo. Y hemos comido, madre mía, no os lo podéis imaginar. No he grabado nada de la comida, pero lo tenía que haber hecho porque la verdad ha sido increíble. Si venís, que os dejaré por aquí en algún sitio las coordenadas o en la caja de descripción, tenéis que pedir la fabada. Pedid algo de sus recomendados porque está buenísimo. Hemos pedido fabada, hemos pedido un chuletón, creo que ha sido, no, un chuletón no ha sido, ha sido un entrecot. Un entrecot. Está buenísimo porque lo hacen a la brasa además y es su especialidad también. Y luego una tarta de queso casera, muy bueno, muy bueno. Además el sitio es súper agradable y está separado de la carretera, por eso está más agradable todavía, porque no están pasando coches continuamente, así que está genial. Y el personal es fantástico, son muy, muy, muy agradables y simpáticos. De aquí ya cogemos el coche y nos iremos para Valladolid, se nos han acabado las vacaciones, pero bueno, nos vamos muy contentos, la verdad, porque nos hemos pasado muy bien. Así que espero que podáis ir de vacaciones muy prontito y si vais, contadme a dónde, me lo dejáis en los comentarios de abajo y así vamos todos enterándonos un poco de qué sitios fantásticos hay para visitar. Y espero que estéis muy muy bien y nos vemos muy prontito en el próximo vlog. Adiós.